Hola, hola, me escucho bien. Buenas noches. Let's go, sale Javi. Gracias, Javi. Se escucha bien, me escucho bien esta vez. Ya no se escucha el ahí y el teclado todo. Sí, todo bien. ¡Yay! Gracias, Javi, por confirmarme. Bueno, eso es lo que importa. Gracias por confirmar que todo se escucha bien. Buenas noches por acá. Bienvenidos una vez más a otra sesión de Club Cuba Vultures, que Nelson estaba ahorita. Jugando Alan Wake, y bueno, ahora nos estamos esperando el tiempo aquí porque quiero seguir con Outlast y salir de este juego. Ya quiero salir de este juego. Entonces vamos a jugar un rato esta noche. Quizás no sea mucho, pero bueno, vamos a ver qué tanto. Vamos a ver qué tanto nos da para hoy, hasta por fin terminarlo. Espero que no sean tantas sesiones porque también quiero jugar otro juego. Pero vamos a ver qué tal entonces. Se escucha también el audio, ¿verdad? Del juego. La musiquita de fondo creepy. No se escucha la. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez iba a pasar lo mismo. Wait. Y yo aquí hablando. Y la idea es que se escuche el audio del juego. Fuck. ¿Por qué me haces esto? Ahí sí. ¿Y ahí sí? Ahí sí, ok, ya lo cambié de todas maneras. Dios mío, la idea es que empiece el stream con el sonido del juego para que se escuche todo macabra la situación. ¡Oh! Ya me ha pasado dos veces, cónchale. Bueno, un segundito nada más para terminar de poner acá. Play. Sí, chamo, siempre me pasa. Bueno, no, no siempre, pues, pero ya esta es la segunda vez que me pasa. Bueno, ya voy a terminar por acá. Vamos a esperar que se suba la historia. Casi jugamos, denme un momento para acomodar las cosas acá en el OBS y para. Rapidito. Muchas noticias de One Piece estoy viendo acá. By the way. ¿Qué es esto? De live action. Ups. Ah, son como los objetos de. Un control de PlayStation con el live action. ¿Pero qué es esto? Así es, señores, capitalismo salvaje. La venta extrema. Perfecto. Cónchale, no me está cargando algo aquí y no entiendo. ¿Por qué? Ay, qué bruta. No, ya hice. ¿Qué pasa? Ya va, un momentico. Perdonen, perdonen. ¿Será que no, no?
Ya sé qué pasó. Mis disculpas, mis disculpas. Ay, chamo. Ya casi empiezo, ya casi empiezo con el juego. Ay, Dios, qué desastre. Yo decía, pero ¿qué pasó? His name is John C. Hola Nelson, terminaste a tiempo, vale, así justo en el momento. Buenísimo, buenísimo. Para yo continuar acá, estaba explicando que ya casi empezó el juego. Y ¿qué tal te fue, Nelson Kong? Sí, hicimos bastante, en serio. ¿Qué tal te fue? Buenísimo. Ya que, ya por dónde vas, más o menos, o sea, vas adelantado ya, me imagino. Bueno, que como es la primera vez que lo juegas, no debes saber lo que te falta, ¿verdad? Obviamente. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ok. Bueno, ya puedo jugar por fin. Ya tengo acá el control. Y vamos a darle entonces a por fin una noche entonces de. Vamos a acomodar a Eevee para que se vea en el stream. Las orejitas. ¡Eso! ¡Qué guapito, Eevee! ¡Qué guapito! Ok, perfecto. Entonces vamos entonces a cambiar de escena. Y bueno, vamos a darle entonces, finally. Vamos a darle entonces a continuar con Outlast. Esta noche me parece que es la sesión como 4 por ahí, 3 o 4 de Outlast. No, mentira, como 4 o 5 de Outlast. Y bueno, nada, vamos a ver qué tal nos va. Entonces vamos a darle a continuar partida. Y bueno, lo último que habíamos hecho acá en Outlast fue recuperar la cámara que se me había caído. Y esto es Twitch, ¿verdad? Directamente, Javi. ¿Verdad? La aplicación, ya estoy ahí, ¿verdad? O sea, estoy en la aplicación. Uy, ¿dónde me metí yo? Ay, me metí para otro lado. No, es que a veces entra como desde el navegador, ¿sabes? Que quisiera, quería saber si ya era. Bueno. Como iba diciendo, perdón, estábamos entonces recuperando la cámara que se me había caído y toda rota. Y al recuperar la cámara, pues aparecen tres locos que me empiezan a perseguir y ahí quedamos. Entonces tengo que ver cómo huir de esta gente. Y por ahora es solo huir, pues. Es lo típico de huir. Creo que había puesto aquí los locos malandros. Exacto. Creo que aquí había puesto para correr. Para el ratón, porque tengo la mirada invertida, no la tengo invertida. ¡Ah! Chamo, no me lancen un relámpago aquí, vale. Y vámonos a correr entonces. Justo después acá. Ahí. Ok. ¿Cómo nos corría aquí? Vamos a aplicar la que dijo Javi. ¡Ay! ¡Ay! Coño, pero ¿por qué me pongo nerviosa? No, no, no. Aquí no hay puerta, ¿verdad?
Qué buena manera de empezar el stream. Excelente manera de empezar el stream, ¿vale? La persona. Lo que es estar frío, ¿no? En ese día recordaba todas las puertas que había y ahora es como que, ¿dónde había una puerta? ¿Dónde había una puerta? Aquí no hay puerta, claro. Eso fue lo que me pasó. Aquí sí está la puerta. Quédate ahí. Desgraciado, no me vas a atrapar. No me vas a atrapar, chico. Vamos a hacer esto primero. Quiero descartar. Quiero descartar. Quiero descartar que. A ver si me busco, si me ven o no. A ver, a ver. Sí, se me ven. Ok, ok, ok. Perro, pero perdón, pues. Ni siquiera se vio el golpe. O sea, esto fue nada más para descartar que no podía esconderme allí. Pareciera que sí, definitivamente tengo que darles la vuelta por el baño. A los locos malandros esto. Ay, coño. Apúrate por el baño. Por lo menos se demoran más o menos en cerrar las puertas, ¿no? Aquí ya no creo que haya más manera de esconderme. Ah, ya creo que está cerrado, es por acá. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? Es por aquí. Ok, por aquí. Coño. Vengan pues, vengan todos, ya entraron. Ay. No. Coño, no. Coño. Ahí sí no se puede montar, wow. Pero, sí, ahí no me puedo escoltar, viste. Lo dice como para descartar. Pero sí, exacto, no, no me puedo esconder ahí. Entonces sí es como pensaba yo, que era darles la vueltica acá. Vamos a darle la vueltica acá entonces, en el baño. Perfecto. ¡Ay! ¡Op, op, op, op! Ya va, ¿qué estoy haciendo yo? Y el loco está adentro, no afuera. La cosa es que aquí me gustaría asomarme, pero no sé cómo uno se asoma. No sé cómo uno se asoma. Yo sé que en el control es aquí, así. Vamos a darle con el control. Exacto. Eso, eso. ¿Viste? Él hace como que. No, 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 quítate, quítate. Coño, coño. Porque él hace como así, ¿no? Como. Como... Ah, o puede ser. Eran lógicamente un buen escondite, pero ya están programados para verte. Eso es un buen escondite, porque ya es como que tapándome en una mesa, pero exacto. Están programados para pasar por ahí y no dejar que nadie. Exacto. Están programados para verme en todos lados que no sea el. ¿Sabes? Programamos para verme básicamente en todos lados, así. Q y E. Puede ser, puedo intentar, de hecho, sí. Coño, agarro con E porque estoy acostumbrada a fasmofobia. ¡Ah! Ok. Ok, entonces vamos a ver. Primera puerta. Segunda puerta. Mira, ve que este loco, yo creía que estaba afuera, este. Y está aquí adentro, ¿eh? Qué loco. Lo que pasa es que como yo lo vi sin cámara, sin luz. Esto está cerrado, ¿verdad? Sí. Sí, con cuyes averiguadas. Él hace como que se cubre con la con los brazos. Y es ahí donde yo tengo que. Aquí, ¿ves? Eso, 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 eso. La cosa es que no sé si tengo. ¡Oh! Uy, chamo.
La cosa es que no sé si puedo llegar porque las puertas están destrozadas, chamo. Wow. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Oh my god. Oh god. No, 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 no. Uy, ahí hay una puerta. Cónchale. Me agarraron. Sí, yo como que, a ver, me gustaría como examinar un momentico este lugar rapidito, porque quiero ver si, dónde es que está la puerta. Y yo sé que esa puerta no la puedo abrir, obviamente, ahorita, pero chamo, como abro yo esa puerta al salir de ahí. Esta es la puerta. Heavy, estoy trancadita aquí un poco, la verdad. Que vamos a ver qué más se me ocurre. Acá, ¿qué hay acá? Acá no hay nada. Lo peor es que no puedo examinar nada del lugar porque está completamente oscuro. Todo está completamente oscuro. Yo salté esta parte. A ver aquí qué hay. ¿Esto qué es? ¿A dónde me metí? Ah, no, este es el lugar. Claro, este es el camino. Aquí es donde están los locos. Ya va, hagamos algo. Uy, ya va. ¿Cómo es que corre? ¿Cómo huyo, chamo? ¿Qué? Esta puerta está cerrada. A ver. Estas dos puertas están cerradas también. Ya sé que me lo pude escapar, me monto por aquí. Vengo para acá. Acá no, porque nada que ver. Me devuelvo para donde están los locos. Ajá, estas puertas están tiradas, no me sirven. Esto acá tampoco me sirve. Es que siento que sí me tengo que regresar aquí, chamo. No debo cerrar las puertas. Yet. Tipo. Porque ellos son un poco lentos. Entonces yo prefiero que me persigan todo este rato. No cierro las puertas. Doy la vuelta en el baño. Y cierro las puertas. Es más, voy a cerrar una nada más de acá. Así. Para que cuando me regrese. Ok, puedes intentarlo. Oh, God. Voy a cerrar una acá. Así. Para que cuando yo me. Espero que no me la tumben, pero cuando yo me regrese solo cierro esta, y se me hace más fácil. Y luego vengo ra 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 y cierro esta. ¿De dónde es que está? ¿Dónde está la otra? Y cierro esta otra, así, ¡pluc! Ok, cuando cierre estas dos, me da más chance a mí de venirme para acá. Y me vengo para la derecha, que no sé dónde es, dónde están las puertas, pero bueno, y busco. Y abro las puertas, que creo que están a la derecha de este lugar. Ok, pero esta puerta al mismo tiempo no sé si la puedo abrir, ¿verdad? O me escondo, no sé, algo, o me escondo. Ya vi qué debes hacer. ¿Viste algo diferente a lo que yo acabo de ver? En las puertas, dices tú. La ventana. ¿Qué habrá visto Javi? Cuéntame, Javi, cuéntame. Cuéntame porque yo estoy. ¡Ah! Tapar, cerrar acá. Cerrar acá, ¿no? No, es que tan. Siempre hay un camino. Un camino oculto. Es que, a ver. O sea, la puerta que estoy diciendo grande no te parece que sea.
Ya, déjame revisar algo acá. La puerta grande no te parece un lugar, un camino. ¿O sí? No. Nope. ¿Pero por qué? Si ni siquiera lo he intentado, Javi. Naguará. Sí, ¿verdad? Es que esa puerta pareciera que no se abriera, es verdad. Esa puerta es verdad, es muy cierto. Ok, un camino cerrado. ¡Ah! Me suena a un techo. Y si no es un techo tipo trampilla o algo así, tampoco. Porque aquí lo único que hay es una trampilla que siempre hay arriba, ¿sabes? Pero ¿dónde, chamo? ¿Dónde? A ver, vamos a revisar. ¿Me puedes decir, Javi? Porque si quieres escríbeme ahí, no importa. No, en serio, es que ¿sabes qué? Aquí, no. Aquí. En el baño, ¿será? En el propio baño. ¡Ay, no me! ¡Ay, no me! Aquí no. Ay, chamo, no me digas que es aquí que me va a molestar. ¡Ay, chamo! Era aquí, maldición. Ah, pero no me puedo venir sin mi cámara, pues. ¿Será que me vengo sin cámara? Que eso está clarito, ¿no? LOL. ¿Cómo que no, no? Con cámara, ¿no? Claro. La cámara la necesita. No, claro. Era echando broma. LOL, me caí. Me metí en la ducha. Ay, qué vacilón, me metí aquí. Bueno, chamo, no puedo creer esto, de verdad. ¿Qué ojo tienes, de verdad, Javi? ¿Y sabes qué es lo que más me da rabia? Que siempre es una broma para arriba lo que me cuesta. Me pregunto, ay, chamo, ahorita te imaginas que no me pueda bajar. Abajo, eso, abajo, eso. A ver, entonces me vengo para acá. Berro, ¿cómo viste eso, Javi? Wow. Bueno, vamos a darle, pues. Vamos a darle, entonces. Vamos a huir de esos bichos. Vamos a ir por nuestra camarita primero. Y hacer esta parte por lo menos porque los bichos no me vayan a fastidiar. Yo lo busqué, ¿cómo que lo buscaste? ¿En internet? ¡Ay! ¡Qué trampa! Bueno, vamos a decir que nos ahorramos toda la parte de yo cerrar las puertas al revés y de intentar la puerta que nunca se iba a abrir, porque sí noté que esa puerta como que no tenía pinta de que se iba a cerrar. Vamos a hacer que nos ahorre todo eso. Aquí vamos a cerrar esto. Y que bueno, y que milagrosamente después de notar que las puertas no se iban a abrir, pues vamos a decir que me solté todo ese proceso. Epa, ¿y ahora? ¿Cómo fue que me monté aquí? Ah, ok. Ahorita me jalan. ¿Para dónde vas tú? Guardo, ok. Pero ya va, cálmense con la musiquita, pues. ¿Me van a perseguir hasta acá? Wait, voy a usar el control ahora. Dice, ¡Oli, güey! Yo mismo ent no entendía qué hacer, te vi a trancar. Sí, gracias, Gravy, gracias, gracias, gracias por eso, de verdad. Sí, es que yo estaba como que, mira. Planeo hacerlo de las puertas al revés, intentar por la puerta cerrada, como que ver bien qué hay en esa habitación donde estaba la cámara. Y bueno, ahí obviamente me iban a decir
No, aquí no es, ¿sabes? Y ahí sí tenía que, bueno, que ver qué hacer. Pues. Así que digamos que me adelanté todo eso, gracias, Javi, por abrirme los ojos y hacerme adelantar como por lo menos unos 5 o 10 minutos de juego. Y bueno, ya invertí el eje para poder jugar tranquilamente con mi control. Yo espero que no me sigan persiguiendo. Vamos a ver. Pero suena, ¿no? Suena como que se me quieren perseguir esta gente. ¿Qué dice aquí? Ay, chamo, no me digas que así me quieren perseguir. Oh my god, ¿qué es esto? Ah. No se crean, yo siento que... Javi, como que tengo que volver a bajar. Eso sí sería un... Porque no deja de sonar. Ay, sentí un grito, ¿verdad? Ay, Jeremy, si supiera... ¡Chamo, no! ¡Tengo que seguir corriendo! ¡Oh, my God! ¡Jeremy! Es que el grito se escuchó en mi laptop, ¿no? Y no me asusté, pues. Fue bajito. Qué malintencionado. Pero eso no te quita lo malintencionado. ¿Cómo estás, Jeremy? Buenas noches. Chamo, siento que van a subir, pero es que no entiendo. Dos K mal invertido. No, es que yo tengo un error en mi OBS, vale, que no sé qué pasa. Que no sé qué. Ah, mira, por aquí. Que no sé qué es lo que pasa, que no se están escuchando esos sonidos en... Ajá, aquí tengo que regresar acá, perfecto. Pero ¿por qué suena esa musiquita todavía? Como que sí, me están persiguiendo. No puedo transportar más batería porque estos son abusadores y no me permiten llevar más batería porque sí, pues. No importa si juego bien, si las ahorro. Chamo, porque suena así, vale. Ah, mira, aquí es donde me caí, ¿se acuerdan? Perfecto, aquí es donde me caí, que perdí mi cámara. Pero ¿por qué el drama de que todo el mundo me está persiguiendo? Ya deberían quitar la musiquita de persecución porque me tienen estresada. Y bueno, Jeremy, lo que te estaba diciendo, perdón, es que no sé por qué razón, no suenan las alertas en mis audífonos. Chamo, me tengo un montón de baterías ahí y no las puedo agarrar, qué injusto, ¿vale? ¡Ay, chamo! No me digas que viene para acá, por favor. Tengo que devolver, ¿verdad? Ok, está cerrada, perfecto. ¿Será que se ha quedado bloqueado el soundtrack? Es que... Ah, el soundtrack, sí. Porque es... ¿Verdad? Es que no deberían estar... O sea, ya no es musiquita de persecución. O sea, ya pareciera que no me estuvieron persiguiendo, pero igual me da miedito. No, otra vez la tortura de pasar por aquí. Ah. Ok, pues si yo tenía que pasar por allá arriba. Ah, por aquí. Ok, me monto aquí, luego por acá. Ay, recargué la batería sin necesidad. Ok, vamos a devolvernos para agarrar mi batería, porque no me voy a quedar con cuatro nada más. ¿Dónde es que está la batería? Es que siento que sí también me están persiguiendo, no. Dios. Vamos a ver si hay otro camino, por si casualidad, si de casualidad hay otro camino. Wait, ¿será que si no es aquí? Como que no, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que de verdad? Otra vez en el summon de un jumpscare, ¿ve? Y no se escuchan, vale, no. Para la próxima partida de Outlast,
Tengo que arreglar eso porque no se me están escuchando las. Que no se me están escuchando las alertas en los audífonos, sino en Eevee. Entonces no se escucha. Estoy atrapada, Nelson, porque no sé. O sea, pareciera que me estuvieran persiguiendo. Ya salí de lo de la cámara, pero estoy trancada aquí. Otra vez. Entonces no sé si tengo que bajar otra vez, chamo. No puede ser. Weird. Sí, está rarísimo eso. Bueno, como el típico juego de terror. Esta última parte es una ladilla. Sí, ¿verdad? Chamo, estoy casi que dime lo que hay que hacer, de pana. Me tengo que devolver. Mira, y puedo cerrar la puerta. ¡Ah! Esa es una puerta. Ah, no, es que no puedo. Es que no sé si me tengo que devolver o si tengo que seguir por acá en un camino. Porque, para ver, yo vengo de acá arriba. Esto se había caído. Wait, móntate arriba ahí. ¿A dónde? ¿Acá? Sí. A ver. Estoy tratando de montarme por algún lado. Es que lo más lógico es que debería poder montarme en esta camilla. A ver. No, no se escucha bien. ¿Y si arrimo la cama? Yo intenté montarme por aquí. Ah, pero yo ahorita lo intenté, qué loco. Ay, chamo. Siento que me van a seguir persiguiendo porque esto no es así de gratis, chamo. Ok, busca al padre Martín en el bloque de administración. Ok, ¿por qué sigue sonando la música? Es normal, chamo. Tengo miedo ya. ¡Oh! Ok, dar el mega salto porque si me caigo, valí. Okay. Coño, pero estoy que me salgo del juego porque no sé si ese sonido. Y aquí pasó lo del padre de su crucificado. No, no. Creo que no. ¡Ay! 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 Ok. Ya va, voy a guardar y salir. Voy a hacer como el Rubius. Y voy a darle otra vez, continuar, a ver si. ¿Dónde estoy? Miércoles, ya va, ¿dónde estoy? Aquí se va a caer. ¿Vieron? Como que si estuvo bugueado el sonido, porque ya aquí no se escucha. Aquí se va a caer esto. Y es que yo decía, está muy escandaloso. ¿Qué está pasando? No me están persiguiendo. ¿Por qué está sonando así? Ahora sí vamos bien. Sí, chamo, es que sí, la música se quedó pegada. ¿Viste? Es que este. ¿Viste, Javi? Cuando lo mencionaste sí me pareció, porque what the fuck, chamo, estaba sonando muy. Ya me estaba pareciendo muy raro, yo estaba así como que no. Debería ser normal que me cayera, debería. Pero igual, vamos a ver. Ah, mira, aquí hay una puerta. ¡Uy! Hay un loco ahí, chamo. No sé si es por ahí o me caigo. Ay, chamo, es que este juego no. No sé. Sí. Yo me imaginé, pero era por si acaso. Porque abajo como que no hay nada. Ok. Bueno, hola, señor, no quiero problemas. Déjeme quieto, por favor. Ya abajo está todo destruido, exacto. Ah, ok. Gracias, gracias por el consejo. Voy a pasar, si me permite.
Okay. Me asustaste. Quiero que sepas que me asustaste, ¿okay? A pesar de que no me ibas a hacer nada, me has asustado, ¿okay? Voy a cerrar la puerta, con permiso. How do you know you're not a patient? Muy buena pregunta. ¡Ah! Yo misma cerré y ahora. Solo sigue los toques. Solo sigue, no lo toque. Ah, ok. Exacto, porque ellos no les gusta que los toquen, sí. Ya va, what? Ay, estos mapas, vale. ¿Será que hice mal? ¿Puedo empujar algo aquí? Eso que dijo. Eso que dijo. Estuvo interesante, ¿no? Como que. ¿Cómo sabes que no eres un paciente? La respuesta es no lo sé. Yo no sé si soy un paciente. O sea, realmente no sé si no lo soy. Por debajo. Gracias, Javi, sí. Estaba ahí toda gafa. Bueno. Sí, porque si uno no los toca. Aunque pobrecitos, hay unos que me dan cosas. Debo. No porque soy impaciente. Acá viene qué, el padre. Ok, vamos a estar preparados. E iba a comentar que realmente yo siento como cierta pena, ¿saben? Como que me da cosa. Ay, chao. Mira cómo está todo bonito. ¡Ay! ¿Qué suena así? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, ¿quién viene, chamo? ¡Chamo! Ay, no, chamo, qué fastidio. ¿De dónde salía usted, señor? Busca la ventana abierta. ¿De dónde salió usted? Él salió de allá, ya vi, de esa puerta. Ok. ¡Uy! ¿Cómo no me ve, chavo? Y este. Esta es la mole. Que esta es la que mata de un solo golpe. El que te saca. Te agarra así y te mata de una sola vez. Vete pues, vete, shush. Ok, no sé si se puede meter por ahí otra vez. Perfecto. Ok, ventana abierta. Siento que es afuera. ¡Sal! ¡Ay! 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 ¡Qué! Claro, se conecta el pasillo. Claro, es que se conectan. O sea, en esta habitación hay dos puertas. Una de las puertas es inútil, ¿ok? Porque va para la misma dirección, para el mismo lugar. Entonces, si analizamos bien todo, yo entro por acá, que no veo la puerta. Ajá, yo entro por esta. Adelante hay otra puerta. Ahí está el loco. ¿Y yo para dónde tengo que ir? A ver. Aquí no puedo. Está cerrado. Se va a poner loco ahorita. Esta es la otra puerta, la segunda. Claro, él viene de una por mí. Era para ver qué hay por acá. Nada más estoy viendo qué hay. Me va a matar, no pasa nada. Esto fue premeditado. Premeditado, perdón. Alright. Entonces era nada más para ver qué había adelante y. Porque es claro, esta habitación. Es más, puedo entrar tanto por esa como por esta. Vamos a ver. Claro, él entra. A ver. Ok, Nelson dice la ventana hace rato.
¿Él va a entrar por esta o por la otra? Vamos a ver. ¿Vas a entrar por la que está abierta? Sí. Él se demora un poquito, ¿no? Ah, pero capaz como yo no la cerré. Voy a esperar que él salga. Cierra la puerta. ¿No? Es lo que recuerdo, dicen eso. Igual voy a dejarlo allá afuera. Vamos a esperar que él salga, le cierro la puerta. Ay, chamo, como que va para el otro lado, ¿sabes? Espera, que aquí yo no veo ninguna ventana abierta, en eso. No, es que no debe ser aquí, no debe ser aquí. Eso debe ser en el pasillo. Yo creo que, o sea, tengo que esperar. Él entra en la habitación. Cuando él entra, cuando él entre, pues espero que salga un poquito. Yo creo que es para allá adelante. Casi nunca están en el primer cuarto. Claro, probablemente es otro cuarto. Exacto. Tiene que ser una ventana abierta en otro cuarto porque es como, sería muy fácil que sea en este cuarto, ¿no? No, no me diga, no me diga. O sea, si se tranca, me dices, yo te digo, pero no. Vamos a ver si logro conseguir. Esta es la parte que tú dices que es la Dilla, Nelson. O hay otra. Ese loco, vale. Vamos a esperar a que él entre aquí. Y cuando él entre, yo salgo, porque mira, no hay ventanas, ¿ves? Ay, coño, como que no sé si me puedo esconder de una vez acá. Toda esta parte de que uno entra a este edificio. Oh, busca entonces, LOL, dice Javi. Dale, dale, sí. Uy, apúrate, 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 apúrate. Sí, ya, exacto, mira lo que va a hacer Javi. Voy a esperar a que él entre, lo encierro. Toda esta parte desde que uno entra a este edificio. No, sí, ya veo que es medio fastidioso. De verdad que sí. Vamos a esperar a que se vaya. No, yo no quería que se devolviera, yo quería que entrara más bien. Vamos a esperar a que entre entonces. Fastidio, vale. Ajá, vamos a esperar que entre otra vez. No entró. Coño, vale. Entra. Qué fastidio. Claro, eso es lo que estoy buscando, cerrarlo, pero no. Voy a tener que hacerlo apenas él entre la primera vez. Pero salió y ahora no quiere entrar. Este juego hay que hacer las cosas muy rápido, porque si no se demora en hacerse las cosas mucho. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, viene. No me esperes que entre. Ya va, ya va, ya va, ya va. No me vio hablar. Perro, ya la rompió, chamo. Me mató. Bueno, igual ya no voy a hacer que se demore, que me demore tanto. Ya sé que cuando entra acá, o sea, lo que voy a hacer es entrar por acá. Uy, chamo, es que cuando lo veo ahí. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué hace ahí el tipo?
Ahí viene. Abre una puerta. Exacto. Y voy a hacer lo mismo. Solo que no sé. Ok, al frente está un cristal que él no. Es que él rompe esa puerta demasiado rápido. No sé para dónde ir aquí, chaval. ¿Para acá? ¡Oh! Me metí en el que estaba. No, no, no. Ya va, yo puedo en eso, yo puedo. No me digas, por favor. Porque yo creo que ya lo tengo. En ese baño me voy a esconder. Ok, voy a darle unas cuantas, unos cuantos chances más y ya, si no, bueno. Porque acá no hay nada. Acá a la derecha está cerrado, ya lo vi. Y si sigo por aquí de una, más bien, a ver. Aquí no, no tengo dónde esconder. Aquí no tengo dónde. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Right! Trampillas del carrizo que siempre son las que me vieron. No necesité correr nada. ¡Ah! ¡No, hombre! Listo, dicen eso. Te ofrezco la ayuda porque es difícil de ver. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Listo! Más fácil después. Sí, Javi, mira, y él está ahí. ¡Oh! Él quiere venir. ¿Qué está? ¿Qué hay acá, chamo? ¿Qué hay acá? Ay, Dios mío, chamo. Ay, my God, chamo. Ay, Dios. Pero ya va, yo creo que esto no se termina, ¿no? Mira, el tipo entró. El tipo entró, chamo. Pulsa X para interactuar, ok. Ok, ya va. Igual aquí yo vi un bicho acá. Al final vieron, que a veces. Eso es lo que yo siento en este juego, que muchas veces tú te puedes. En vez de estar correteando tanto. Yo tenía como esa sensación, ¿no? De que puedo ver si me meto de una vez en algún lado. Porque él se demora un poco, ¿no? Ah, mira, vea. Ah, ok. Aquí hay unos documentos. Pulsa X, lolnes. Primero es lo de... ¿Es lo de la persona o esto? Es que creí que... Es lo que te comentaba yo. Exacto. No sé si primero... O sea... Sé que tengo que hablar con el tipo, interactuar, pero no sé si ese es el camino, entonces me confundo. Pero yo creo que el camino es este de acá. Entonces vamos a interactuar con el soldado caído. Y espero que no me lleve a otro lado, pues. Uy, me da un poquito de miedo, pero vamos a ver. Quiero. Bueno, vamos a ver qué nos dice, pues. Voy. Interactuar era empujarlo. Ay, tanta cosa. Yo creía que era que, no sé, interactuar era que iba a interactuar, no empujarlo. El tipo sigue abajo. No me he escapado, ¿ok? Solo escapé momentáneamente de la mole. Hablar con el muerto. Yo me imaginé que me iba a decir algo así. ¡Ah! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Huye! Algo así. Ok, vamos para acá. Chamo, tengo miedo de estar acá porque escucho los pasos del tipo, chamo.
Cindy, esta mañana he intentado otra conversación interesante con Billy. Dice que ha vuelto a hablar con el doctor Wernick sobre su terapia en la sala blanca. Ay, chamo, en la sala blanca. Me preocupa que sus delirios hayan empeorado con la medicación, algo que no aparece en la literatura médica. En cualquier caso, el difunto doctor le está llenando la cabeza de folclore alemán. Al parecer, la única que puede matar al Wolfrider son las mariposas vampíricas que vomita un demonio llamado Horror. No sé cómo se pronuncia, las mariposas succionan el aliento de los labios de las personas y beben la sangre de sus pezones. También pueden adoptar la forma de demacrados cerdos erguidos o perros enfermos. Comentaste que Billy había hablado de los tatuajes de su madre, por casualidad eran mariposas. La próxima vez que salga del cortafuegos de Murkoff, buscaré en la red si existe alguna base real en el folclore alemán o si Billy se está inventando toda esta basura. Me encantaría comparar notas algún día, no me importaría hacerlo delante de una buena copa de vino. ¡Ay! Este lugar es muy solitario, pero me dio risa el ¿sabes? El wink ahí. El emoji y que no me importaría hacerlo delante de una buena copa de vino. Exacto, Javi, así como. Este lugar es muy sanitario, pobre gente. Bueno, yo imagino que no puedo salir por acá, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, estoy segura acá. Bueno, seguimos por acá. Pero chamo, no grites así, que siento que te estás haciendo daño. Ok, tengo que bajar al otro lado. ¿Qué? No me digas que abrió esta puerta. A ver. No. Ok, estoy escuchando cosas. Estoy. Bueno. Terminado, esto no ha terminado porque es la mole persiguiéndonos y es peor que los tres tipos aquellos, los tres locos malandros. Me puedo guindar la lámpara, así a lo. ¿No? Ok, tiré al sujeto por acá. ¡Ay! Ok. Tiene sentido, creo que por el ruido que haces al subir, él abre la puerta. Exacto, creo que sí, tendría sentido, la verdad. Discúlpame, no quise empujarte así. No sé qué hacías ahí atravesado si. De verdad. Uy, chamo. No me. ¿Qué suena así? Ay, mira. ¿Qué suena? ¡Ay! Aquí empecé. ¡Oh! ¡Oh my god! Aquí fue. Estos fueron mis inicios. O no, o fueron de. O fue del otro lado. Mis inicios fueron una cosa como de este lado, pero de allá, ¿no? Como si estuviera de aquel lado, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Allá. Pero no veo ninguna trampilla, entonces no, debería ser entonces al frente, mis inicios, allá. Acá creo que fueron mis inicios, allá. Allá al frente fueron mis inicios. Bueno, suena como un columpio. Tengo dos puertas, tengo esta y tengo esta que está llena de sangre. Vamos a ver qué hay acá. Uy, la musiquita se puso fea y hay como un columpio, hay un columpio feo. Se escucha feo. Se escucha muy feo, así que voy a estar pendiente a que no me pase nada. Aquí hay una puerta. Ya el tipo está asustado. No sé cómo se llama este sujeto. Este tipo no sé cómo se llama. No, no sé cómo me llamo. Tengo crisis existencial y no sé cuál es mi nombre. ¿Por qué suena tan feo, no? Madre santa. Que agarré otro documento. Ok. Aquí hay una ventana. No puedo irme por aquí. Acá tampoco. Ok. Acá tampoco. Solo es una música fea para asustarme ya. Bien. No me puedo subir por ningún lado. Ok. Solo es música fea porque me quieren asustar, eso es todo. Sigue sonando el columpio. Vamos a ver qué me escribieron. Me
prometiste un jardín de rosas, chao. La brecha espiritual. Y esto está traducido del alemán. Tengo noticias apremiantes relativas al motor Morgoth. Amplía la teoría representa a su breve pero su relación con Turing. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría podido creer lo ocurrido. Pero más allá, incluso de la promesa de la regeneración celular, creo que el método de Wenning abrió una brecha en el reino espiritual que permitió la llegada de algo del otro lado. Fui testigo de la presencia de una aparición breve pero innegable. Por favor, remite mi nota, así como una invitación para ser testigo de nuevos experimentos. E incluso al Führer. Bueno, Führer es, creo que es como señor en alemán o algo así, ¿no? ¿Saben? El superior, pero todos sabemos que el Führer más reconocido era Hitler, pues. Esto tenía que ver con experimentos nazis. Ojalá no sea el caso, chamo, porque wow. En mi opinión, los éxitos del Lord Wenning representan una gran oportunidad para nuestra causa y para el pueblo alemán. Por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio. Recuerdos a tu familia. Firma ilegible. Tiene todo el sentido que sea nazi. La verdad, sí. La verdad que sí. Miércoles, chao. Ok. Bueno, siempre hay que seguir la sangre en esto. Vale. I'm supposed to tell you the key to the house of God is in the theater, behind the light, in the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card, okay? ¿Quién me está hablando? Yes, coming. I'm coming. Esto lo tengo que volver a ver en el stream porque me perdí de la conversación. Le estaban hablando a él me estaba hablando a mí. No leí nada, no escuché nada, no entendí nada. Necesito una llave para entrar acá. Ok. Perra, chamo. Experimentos inhumanos. Exactamente, Javi, exactamente. Ese loquito te ayudó y te dio un nuevo objetivo. No vi cuál era. Sí, me dio un nuevo objetivo. Es recuperar la llave, sí. Tengo que recuperar una llave para poder subir por ahí, por las escaleras. Ok. Bueno, vamos para abajo, supongo. Exacto, te hablo después del otro tipo que lo... Exacto. Exactamente. Uf. Uf, cada vez que hay una silla de ruedas. ¿Eso es lo que suena así? Ah, la silla de ruedas es lo que suena así. ¿Qué? ¿También está cerrado? ¿Es la silla de ruedas que está sonando así? No. A ver. No. Ah, tengo que ir por acá. Para acá. Tengo miedo. Tengo miedo con esa luz así, chamo. Tengo miedo. Uy, chamo. Aquí se llevaron un cuerpo porque, miren, miren, disparos y no hay nadie ahí. Dios mío. Ok, tengo que ir a ese hall ahí. Tienen musiquita chill, como que si nada está pasando. Muy bien. Vamos para allá. Ok. Se empezó a asustar. Puedo interactuar con ella. La música se escucha cada vez más fuerte. Cerrado.
Sí, tengo que subir. Me puedo ocultar. Oh. Vengo de aquí yo, ¿verdad? Sí. Ay, tengo que subir, pero seguramente me tengo que ocultar de alguien. ¿Me puedo montar por aquí? No creo, ¿verdad? No. Ok, no. Ah, ok, ya vi. Tengo que pasar por aquí así. Cónchale, vale, es que tengo un problema para pasar por eso. Bueno, por lo menos hay musiquita tipo clásica chill y no la de persecución horrible. ¿Cómo es que yo pasaba por aquí? Eso. Quédate mirando adelante y camina. Exacto. Es que a veces tengo como que no sé cómo. ¡Uy! ¿Qué soy? Ah, no, ok. Gracias, Javi. Gracias, gracias. Ok, ya pasé para el otro lado, muy bien. La música se hace más fuerte, me parece. Me puedo ocultar. Me puedo seguir ocultando. Hay una cámara. ¡Oh! Me están grabando. ¡Ay! Alguien escuchó. Alguien me escuchó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que huir aquí a ocultarse? ¡Basta! El tipo notó que estaba ahí y dejó de escuchar la música clásica, chamo. Bueno, pero como que no salió. Ok. Pero dejó de escuchar, ¿no? ¡Ah! Alguien estaba tocando el piano. ¿Cómo no vi eso? Dun, o sea. No te lo quieres perder. Es que quiero ver qué pasó. ¿Alguien se levantó? ¿Qué pasó ahí? Necesito ver porque si no me persigue ahí mismo. Ajá, ahí se escucha el piano. Ajá, bien. Estoy cerca, estoy cerca. Solo tengo que subir por acá. Además de que. Perro, o sea, los nazis, esa gente loca, suelen escuchar, suelen ser una gente loquísima, pero esa gente tiene buen gusto musical. Y esa gente escucha desde música clásica, ¿saben? Beethoven, toda esa broma. Pero la cuestión aquí es que no es alguien que está escuchando música clásica, es que literalmente alguien está tocando música clásica, alguien está tocando el piano, chamo. Déjame ver si puedo cruzar esto que siempre me. Ay, ¿verdad que era de frente? Perdón, perdonen, perdonen. Vamos a ver, ¿quién está tocando esa broma? ¿Qué es lo que necesito saber? Necesito respuestas. Vamos a acercarme entonces. Ahí está, eso. Ahora sí lo hice bien, Javi. Ok, vamos, 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 vamos. Y me voy a acercar a la reja y voy a ver quién está ahí. Yo creía que era una radio, que alguien la apagó, pero es que
Alguien está tocando el piano. Mira, mira, mira. Eso fue demasiado amenazante, chamo. Eso fue demasiado amenazante. El tipo me hace. Pues me acerca burda de malandro y me hace que. Y después me hace como que. ¿Cómo yo me iba a perder eso, ah? ¿Cómo yo me iba a perder esa escena? He was so. Estuve decepcionado de mí. Chamo, sí, bueno, sí, fue exacto, fue como con una mirada de decepción, es cierto. Le dañé el día, exacto. Oye, Nelson, que cuando está sonando el piano, yo estoy viendo a ver qué es lo que pasa con el piano. Alguien está escuchando música clásica, estoy creyendo yo, y de repente es que alguien está tocando el piano. Me acerco y siento que el piano dejó de sonar y de cobarde yo me escondí y no pasó nada. Así que cargué de nuevo la partida, retrocedí unos segundos de juego, regresé a esa parte donde me estoy acerco a la puerta donde está el piano y veo que el tipo se acerca así, me hace una mirada de decepción y qué. Burde malandro se acerca así, me ve así, se va. Puede ser de decepción, Javi, sí. Pero también como de. Como de pobre de ti, ¿sabes? Como. Me vio así como. ¿Sabes? No sabe lo que te espera. ¿Qué? O sea. Esta gente sabe tocar piano, chamo. Estaba aquí, ¿ves? Eso fue buenísimo. Creo que esta ha sido de las mejores escenas. Que, no, que he tenido en el juego, que por las que he pasado en el juego, me gustó. Eso es lo mejor que me, o sea, lo mejor, lo que más me ha gustado del juego, la verdad. Me gustó ese toque. Fue cool. Ese fue un loco, ese fue un color. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué me asustó ahí? No, no hubo nada. Ok, me equivoqué, me asusté yo de gafa. No te dañes así, cámara, vale. Eso me gustó. El tipo está loco, pero el tipo tiene clase. Aunque. El cine, ¿verdad? Me dijeron que tenía que venir al cine y no sé qué. ¿Quién es? ¿Hay alguien allá arriba? ¿Hay al frente? No. Creo que no. La mejor interacción. La verdad, me gustó mucho. Me gustó, me gustó. El tipo se paró de aquí. El tipo se paró de aquí, chamo, y me vio aquí así como. Chamo, siento que en todo el juego es lo que sin palabras alguien me ha dicho, o sea, alguien me ha dicho, alguien sin palabras. Exit interview recorded to December 27th, 1985 Dios. in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. Ay, Dios mío. The fears are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. A half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can No. you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More Ah, than hay que ver a qué hope. está hablando en. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed. Proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine.
Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? No sé si voltearme. Está acabando la película. ¿Ahí quedó? No respondió. Nelson pone nazi. Exacto, eso es lo que estábamos comentando. Que desde que dijeron que... ¿Qué fue lo que dijeron? Que se me olvidó. Ay, ya va, no me quiero voltear todavía. Eso era lo que estábamos comentando, sí, Nelson, que desde que comentaron lo de los experimentos, del Führer, fue lo que dijeron, el Führer. Y yo dije, chamo, esto es nazi. Exacto, que más que tener, exacto, Javi, eso mismo. Yo dije, chamo. O sea, sí me imaginé que era como que pruebas de gente de guerra, pero no que era enfocado. O sea, esto está más profundo, pues, porque ya nos están explicando que es en la Alemania de ese tiempo. Ok, me da miedo voltearme, si soy sincera, porque cada vez que intento voltearme hay como una musiquita, no sé si la escuchan. Acabe. Ok. Era mi imaginación. Ok. Oh. Ah, tengo miedo, de verdad. Tengo un poquito de miedo cuando son estos. Muchos científicos nazis terminaron trabajando para USA después de la guerra. Qué heavy, chavo. Qué heavy de pana. Bueno, vamos a ver qué... ¿Con qué me encuentro aquí en el cine? Hay una salida allá, ok. ¿Arriba qué hay? Pidieron que cuando preguntó que es algo sobrenatural. Y él dijo no. Entonces, ¿qué sabes? Y ahí quedó, wow. Creo que esta es lo mejor que he vivido en el juego. Toda esta última parte. Ajá. ¿Me puedo esconder aquí o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena así? Por si acaso. Teléfonos. Ajá. Es que tengo miedo. Me da miedo abrir una puerta. Y de paso así oscura. Uf, más lockers para esconder. ¡Oh my god! ¡Ay, Dios mío! Y yo iba a decir que hace una puerta abierta. A ver, que había. No puedo ni. Ahí está, mira. Ahí está. ¡Uy! Ahí está. ¿Dijo el nombre de quién? ¿Del cura? Es que no sé cuáles son. No sé quién es. No sé cómo se llama el cura. ¿What? Ay, chamo, este juego. Este juego me pone los pelos de punta. Más documentos, a ver. Lávate las manos con frecuencia. Otra vez carita. Pecando los ojos. Bacterias que devoran la piel. Ah, por eso les pica. Es por eso que les pica. Bacterias que devoran la piel. Ni idea, pone Javi. Bacterias que devoran la piel. Lávate las manos con frecuencia. El 19 de septiembre. Ta, 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 ta. Es fascista. Fascitis necrónita. Necrotin. Necrótica. En serio, joder, lo dejo. Wernicke dijo.
Exacto, ese será el cura. Este juego me pone los pelos de punta, de verdad. No, no es por aquí. Y entonces, a ver, a otra cámara. Ay, Dios. A ver si me puedo meter por algún lado acá. Uy, chamo, tengo que regresarme por aquí. No puede ser. Ah, las escaleras, las escaleras. Todo, no... Todo tiene explicación, exacto. Sí. Por eso les pica. Ese sonido. Cuidado, ok. Sí. Okay. Vamos a esperar a que se me acabe la cámara. Aquí no hay más nada. Vamos a ver entonces. Okay. La llave. Ay, esto no va a ser así de fácil, ¿ok? Agarro la llave y me va a tocar correr todo esto, esconderme en los lockers. Ya sabemos el cuento. Ay, que sí, esto no va a ser así de fácil. No, vale, este sí fue peor. Es que esto, él apareció como que si me iba a matar, no sé, algo así, por eso me asustó burda. Ni siquiera logro ver. Ni siquiera logro ver qué hacen. Solo vi que abrió la puerta porque inmediatamente cerré los ojos y me perdí todo. Cónchale, vale. Me imagino que era otro de esos locos que hace, ¿sabes? Abre la puerta y... Qué loco, este me hizo gritar, pero no me dolió tanto el corazón como el otro. Es raro, es raro. Fue... O sea, yo abrí la puerta. Abro la puerta, aparece él. ¿Y me la cerró? Ya va, ¿no puedo abrir la puerta otra vez? Es que no vi qué pasó, porque ya de estúpido cerré los ojos. ¿Qué me hizo? Javier, ¿y qué va? Lo, las caritas, te dije cuidado, cónchale. Es que yo sé que en este juego hay que tener cuidado el 100% de las veces, pues, pero... No me esperé, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Este estaba aquí? Debes ir por otro... No, cha... Mira, es que abrió la puerta. Chamo, tan cerca y tan lejos. Y yo que no, ya estoy preparándome para agarrar la llave y que me persiga. Y fue peor porque me agarraron ahí. Mira, me puedo ocultar, ¿ves? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a... Coño, pero no me asustes, vale. ¡Loco! Pedazo de loco, vale. Gente loca, chamo. Ajá, ok, por aquí. Esto quiere decir... Me va a tocar correr, ¿ok? Ay. Ay, ahora me ando asustando de todo. Este loco. Ajá, ¿y ahora? Para ver. No llego. Ah, sí, llego, ok. Sí, llego, vamos. Vamos, eso, la vueltica. Eso. Da la vueltica, gira. Bien. ¿Y ahora? No puedo seguir caminando. Tengo que pegar el mega salto. Ok, ahora sí. Agarrar la llave y a correr, se ha dicho. Porque yo sé que me van a obligar a correr.
Yo sé que me están obligando a correr. Entonces, vamos a ver si puedo abrir esta puerta. ¡Ah! Esta puerta no estaba cerrada ahorita. ¿Qué? Ok, la puerta estaba cerrada y me la abrieron, chamo. Bueno, me voy a preparar psicológicamente. Voy a la capilla, ok. Mejor me devuelvo por aquí, por el camino tranquilo. Vamos, vamos, pero me voy a preparar a... Ah, empezó la cosa. Empezó la cosa ya. No sé si viene, no sé de dónde viene. No sé de dónde vienen, si de atrás de mí, si delante de mí. Solo sé que hay golpes y ya. Ahí pasó un loco ahorita y no sé si es bueno o malo. O sea, si es de los que no te hace nada. Ahí se me provoca. Cuando pasan estas cosas, dale rápido, cruzar rápido, chu, 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 irme, chao. No sé ni siquiera dónde están golpeando. Okay, vamos a darle, ni modo. No, ¿sabes qué? No debería cerrar aquí porque no sé si tengo que usar eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh my God! Javi nos hizo una raid. Estabas probando algo. Dale, tranquilo. Oye, Javi, ya va que no puedo escuchar el juego. Es para mi canal que quede tra que es para que mi canal quede transmitiendo en los cubos. ¡Oh! Una pausa rápida. Buenísimo. Dale, gracias, Javi. Está bien. Gracias, Javi. Gracias por la raid. Un segundito. Bueno, yo creo. Creo que en cualquier momento te cierro acá. Ok. Vamos a. Ya tengo la llave de acá arriba. Es que no sé si tengo que correr. Porque parecía que me iban a perseguir, pero no sé qué pasó. No sé si es arriba. O ya me escapé. Ahí viene. Ay, no, chamo, que viene. No, chamo, esta música. Oh my God. Okay. Vamos, vamos, calma. Escucha música de iglesia, ¿ok? Ay. Cada vez que hay una... Ay, chamo, ahí está. Ya vaya, no estoy preparada. Vamos a revisar todo primero. Pero esa música, no, madre. No, yo estoy buscando a ver si me puedo esconder en algún lado, pero como que no. Tengo
Tranquilo, ok. Vamos a ver algo acá. Es que creí que me podía... ¡Ese hombre en la ventana tuviste! ¡Ay, oh my god! Solo quiero asegurarme que no puedo entrar a ningún lado. Aquí no, porque aquí me pareció el tipo loco. Y en el ascensor, ¿qué tal? El ascensor, vamos a ver, ¿qué tal? Está abierto el ascensor. ¡Uy! Ok, el ascensor está abierto. Ok, listo. Necesito la llave. Se viene Lore. Tiene pinta, ¿no? Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Por si acaso, no sé. Pilas, es bueno tener siempre baterías por si acaso. Me lo tengo que hacer. Uy, Dios. Qué feo. ¿Hay otra puerta aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pero ¿dónde? ¿Cómo meterme ahí? Ah, ok. Es como un laberinto raro. Ah, ya, ok. Vamos a ver si hay lugar para esconderme. Lo dudo, pero mejor revisar. Mire, yo prefiero ser precavida. Hay otro, hay otra puerta aquí. Vamos a acercarnos. ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. Estoy asustándome de la nada. Ok, vamos a ver qué nos dice el sujeto, pues. ¡Ah, no! Bueno. Creo que debes entrar y hablar con él. Y no, chamo. El juego te quiere dar la mano. No puedo hacer nada con él, no puedo interactuar con él. Es un tipo que está... Es por las puertas, por las puertas. Es que el juego te hace creer... Déjalo, dice Nelson. Es que el juego te hace creer que es con él, que aunque tienes que hablar por la música y todo... Y no. Yo iba a ir también por las puertas de los lados, pero... Vamos por las puertas, pues. Porque hay una. Y siento que el golpe va a venir justo después. No hay luz aquí, bien. Caballitos bonitos. Vaya, hay una luz. Ok, vamos suave. Ah, tengo un miedo, de verdad. Mira, aquí me puedo meter. Uy, están rezando. ¡No, no! ¡Wey! ¡No! Se guardó ahí, pero en realidad quería entrar a esta puerta primero. Ah, mírala. ¡Qué loco, ¿no? Está como una parte que es todo feo. ¿Saben? Todo lo que recorrí, la gente loca abajo, ¿se acuerdan? Toda la parte fea. Y aquí, parte bonita, todo, nada, o sea, bonito entre comillas, ¿no? Pero sí, el pool, la cosa, ¿no? Todo limpio y la gente rezando. Zona VIP, claro, exacto. Y abajo, como que, mira, la gente rezando, pobrecitos, chao. Loco, chamo. Ok, ahora sí vamos para acá. Este es otro rezando. Claro, porque no podemos comparar este cuartico, pues, que está semi limpio, ¿sabes? La camita, todos los teléfonos cortados. Con allá abajo que están locos, que están en celdas, que asquerosísima. Claro, la parte VIP, tal cual. Los bichos rezando. Y allá los experimentos, pues, los locos. Aquí fue donde... Ah, mira, aquí fue donde entró uno que estaba loco hace ratico, ¿ves? Que él entró aquí, me vio de afuera y creo que era el mismo este que se vino a rezar, creo.
Los baños. Ok, vamos a ver los baños. Ajá, hay agua ahí abajo. Acá. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. Ok, se está botando el agua acá. Claro, los baños, por ejemplo. Nada que ver con los baños de arriba, de abajo, pues. Please. Claro, evita la contaminación. Ta, 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 ta. Musiquita tétrica de iglesia. No hay nada más tétrico que una musiquita de iglesia, sin ofender a nadie, pero es hermosa, pero a la vez tétrica, ¿sabes? Como. Ok, aquí hay unas puertas. Uy, gente rezando por todos lados. Ay, no, Nelson, Dios mío. Gente rezando. Ok, vamos a leer este documento. ¿Cómo, cuánto crees que le queda, Nelson? Si le queda burda todavía, ¿verdad? Más o menos, o sea, como un 20% por ahí. ¿Ya debería ir como por el 80%? ¿O sientes que ya falta muy poquito? ¿O qué, cuánto crees para saber qué? El Evangelio de Judas. Se cambió totalmente esta cosa a connotación religiosa. Soy un suplicante indigno que solo puede servir a nuestro Señor alimentándolo. Llévame contigo, Wallrider. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. Estás como en 85%. Ok. Ok, entonces puedo. Gracias, Nelson. Puedo, tipo, jugar un poquito más hoy y lo dejo porque. Bueno, porque obviamente. No lo voy a terminar todo hoy, pues. Me metí aquí. Vengo de allá. Estoy asustada. Miel, todo rezando aquí, chao. Uf. ¡Qué locura este juego! Sigues un rato más y puedes terminar en la próxima. Exacto, exacto. Chamo, ¿sabes qué? Este juego te hace pasar por locos, obviamente, ¿no? Por locos, por experimentos, por gente que está destruida, gente que quedó tostada, gente que quedó, que le rompieron por aquí, le quitaron tal, los emputaron, o sea, pasas por otra parte de telequinesis, de, ¿qué fue lo que tú dijiste, Javi? Telequinesis, ¿verdad? Pasas por una parte de telequinesis, pasas por una parte de que no pueden, ta ta ta, pareciera que fue una cosa de experimentos raros mentales, de insomnia, de amnesia, de ¿cómo se llama esto cuando te controlan dormido? Bueno, olvidé la palabra, pero cuando hacen eso, eso tiene una palabra, una hipnosis. Luego te van metiendo ahorita al final del juego, como el 80% del juego, que esto es un lío nazi, chamo. El juego tiene su giro interesante, pues. Y luego todo esto siempre. Conchale, pero esto me obligan a no tener batería. Soy una persona que ahorra en los videojuegos y la mejor prueba es que siempre me sale este errorcito de que no puedo transportar más baterías porque ya tengo todo lleno. Entonces, bueno, hay gente que los usa bien, entonces están sufriendo por una batería y tienen una y de repente, mira, una batería, listo, tienen dos. Pero yo no puedo, pues. Igual aquí tengo que usar. Vamos a ver cómo va. Ah, de hecho, la voy a recargar ahorita. Exacto, voy a aprovechar de recargarla ahorita. Entonces, chamo, el juego sí tiene. ¿Ya va qué? ¿Qué? Ese era el único camino que me quedaba. ¡Ay! No hagas eso, cámara, vale. Conchale, chamo. Cárgala a propósito. Sí, eso es lo que voy a hacer, porque ahorita la voy a cargar, pero cuando sepa para dónde tengo que ir, porque ya va. ¿Cómo que todo esto está cerrado? Aquí no hay nada. Vamos a cargar la cámara porque uno nunca sabe con qué se encuentra uno. Voy a cargarla a propósito y voy a agarrar mi otra camarita.
Ya va, ¿en serio no es por aquí? Déjame revisar bien porque yo a veces me la doy de que no es por aquí, que no sé qué. Esta cámara rota es la cosa más confusa que hay. Ya va. No puedo ni. No puedo empujar esto. Oh, ok. Bueno, capaz pase algo cuando me devuelva. Vamos a ver. Capaz pase algo acá, quién sabe. En estas puertas ya no hay nada. Está la gente rezando. Abrir. ¿Qué es esto? ¿Abrir qué? Esa puerta estaba oscurísima. ¿Y esta? Ay, Dios, estoy rezando ahí, chamo. Ok, la ventana. Por fin la ventana. Uy, chamo, donde empezó todo. Porque yo empecé afuera, ¿no? Allá está la iglesia, ok. Esto, chamo. Interesante. Interesante está todo. ¿Para dónde ahora? Me bajo. Me voy para acá al lado. Ajá. Otra persona rezando. God hates sickness. Ay, chamo, Dios odia la enfermedad, ¿no? O las enfermedades. O sea, ya va. Esto necesito asumir. Porque aquí están los religiosos, ¿no? Pero también están los que... ¡Ay! Ok, no tengo escapatoria ahora. Coño, no me gusta cuando no veo esas cosas, ¿vale? Cuando no veo quién cierra la puerta, ¿sabes? ¿Será que puedo verlo? No es necesario. Es que bueno, no es necesario. Es que cónchale. Ahí hay alguien rezando. Keep going. God hates money. Wow, ¿qué? ¡Mira! ¿Saben quiénes están aquí, no? Coño, es que me da rabia que yo no revise bien. Parece que te dan una bienvenida. Ya, que no revise aquí. Ah, está cerrado. Ok, aquí creo. Ok. Está cerrado, normal. Ok, perfecto. Y aquí, de aquí es donde vengo, ¿ves? Ah, exacto. Aquí es donde el tipo corrió, que me cerró la puerta y cerró esta otra. Exactamente, me estoy acordando, ¿ves? Y ahí es donde está el otro tipo rezando. Esos dos, chamo, los que están naked. Y sí, Javi, ¿será que? Pareciera que me están dando la bienvenida, ¿verdad? Ay, ay, sí. ¿Y este qué? ¿Qué dice aquí? God always provides a way. Ok. Dios siempre provides, o sea, da o no sé, un camino, ¿no? Uy, chamo, estos dos. Tú tienes su inyección, probablemente tienes su experimento. ¡Chao! Puede ser. No. My
promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Oi. Ah! Oh my God. Oh God. El cura terminó siendo crucificado, o sea. Ese era el cura, ¿no? Ese era el cura. ¿Mm? El cura se terminó sacrificando, qué loco. Sí, ¿verdad? Exacto. ¡Wow! Interesante, la verdad. Bueno, creo que aquí no puedo hacer mucho. Todos se quedan ahí como venerando la cosa. Yo quería ver si podía como que saltar, pero creo que no. No me deja pasar para allá el juego. Agarra la llave. Sí, ya voy. Me dejarán escapar aquí así como así. Esa es la cosa que... Lo que yo no entiendo de este juego es si esta es la gente buena y los otros eran los malos. Otros que hacían experimentos, pero pareciera que no, porque estos dos estuvieron siempre abajo, ¿no? También. Bueno, qué locura. Ok. Bueno, no sé si dejarlo acá para que quede como un buen momento, ¿no? Como para que... No sé si se guardó. Creo que sí. Creo que se guardó justo ahí, ¿no? ¿Guardó? No, no salió. Ay, no vi. No me di cuenta, pero creo que sí. ¡Oh, mire! Me abrieron la puerta. Chamo, me dan un miedo esos dos. ¿Todo bien con ustedes? ¿Sí? Ok. No lo vi tampoco. No, yo tampoco. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Un segundito, chicos. Bueno, sí, yo creo que igual lo voy a dejar acá porque la verdad está bastante interesante. Y nada, me gustaría continuar entonces aprovechando que quede justo aquí y que se viene... Porque esto sería como un ya un 90, ¿verdad? Si Nelson dijo ahorita 85, eso sería como un 90 y capaz todo el 10% que falte la última parte, claro. Ok. ¡Wow! Bueno, entonces gracias por ver. Javi, gracias por estar ahí. Como siempre. Los que estuvieron por ahí también, gracias Nel, sí, gracias por la guía en el juego con el tema del tiempo y todo eso. Y Jeremy que se pasó por ahí también con unos, ¿cómo se llama esto? unos sonidos, pero que no sonaron. Y si pasó alguien por allí también, muchísimas gracias por el directo. Y bueno, vamos a ver si terminamos entonces por fin Outlast próximamente. Me ha estado gustando bastante el final. Debo admitir, ha estado bastante... ha dado un pequeño giro que me gustó. Y, pero bueno, igual tengo que ver qué tal es el final para saber qué tal es el juego, ¿no? En resumen, entonces bueno. Igual vamos a ver si sigo esta semana. Hoy es domingo, ¿verdad? Bueno, ya es lunes, pero entonces quizás en estos días vuelvo a hacer para terminarlo. Y bueno,
Que tengan buenas noches. Descansen, pone Javi. Gracias, Javi. Y descansen, pone Nelson. Dale, Nelson, tú también. Gracias por ver, chicos. Y bueno, nada, nos vemos entonces en la próxima, en el próximo stream de los Cubar Walters, que seguramente va a ser en estos días también. Así que bueno, chaito, buenas noches y gracias por ver nuevamente. Bye.